¿Quién cuenta la historia como la siente al apretar el obturador de su cámara? Nos deja un mensaje fotográfico de una gran importancia. Porque él, más que tener fotos, eran fotos importantes de la historia. Fue uno de los fotógrafos y reporteros gráficos más importantes del país durante la segunda mitad del siglo XX. Andaba siempre con la cámara en todos los actos públicos, haciendo grandes fotografías. No es la foto que moja prensa porque wow, es del famoso, sino porque la foto narra. Es decir, es una cosa invaluable. Soy de una familia pobre. Me da gusto decir que era pobre. Es que hay un problema. Yo no sabía fotografía, yo no era fotógrafo, era tipógrafo. Un hombre transparente, un hombre que nunca conoció la denominación de los billetes siquiera. Apasionado con su trabajo, con su fotografía. Era la negación de la petulancia, pienso yo. Entonces era un hombre discreto y humilde que era capaz de tomar fotos ubicuamente sin ser visto. Cuando hay algún acontecimiento de esto, vamos a negar, es un instinto. Ese es el testimonio histórico. Estas fotos, más que fotografías, son documentos. Un fotógrafo puede ser un arqueólogo en instante, ¿no es cierto? Está recuperando un material que va a ser historia y que va a ser una pieza enterrada posteriormente. Esos álbumes de Manuel H. servirían para la historia nacional. No podría salir con él y tal vez obtener muchas fotos, pero las de él eran mágicas. Y por eso Manuel H. es Manuel H. Lo curioso es que yo firmaba ya a Manuel H. Y que le dio el título a Manuel H., el título de reportero, gráfico, periodista, cronista, investigador, detective, etc. Ah, y torero, porque se necesita valor para hacer lo que hizo.